Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel y esto es Escucha que te diga. Hoy vamos a empezar a hacer un vlog porque ayer, esperarse que me voy a sentar. Qué tontería estar aquí. De pie cuando se puede uno sentar, ¿verdad? ¿Cómo decir me caigo? Que eso de que ayer íbamos a hacer un directo por Instagram con una amiga, con Rebeca, y entonces pues, nena, las cosas técnicas, tú sabes, como veo, nosotros de Instagram no lo dominamos, bueno, de YouTube tampoco, pero ¿qué pasa? De que, hola Leo, que no se escuchaba, entonces pues hoy hemos quedado, ¿qué quieres saludar tú a lo escucha? Mira, este es Leo, di hola Leo. Él es muy vergonzoso y él no quiere cámara. ¡Churrita! ¿Qué nada? ¿Que no quiere? Que eso, de que tuvimos problemas con el sonido, entonces pues no pudimos hacer el directo como nos hubiera gustado. Entonces pues le he dicho, digo, pues nena, vente aquí a casa y lo hacemos desde aquí. Porque era de que se acoplaba, total. Que nada, seguramente si viene y sale el directo, os dejaré el enlace en su canal de Instagram, porque lo va a colocar como destacado en entrevista. Y pondré su canal y de Instagram para que le echéis un vistazo. Y nada, ya que estoy esperando, entonces pues voy a hacer voy a grabarla a ella para el canal y en su canal pues saldré yo. Y José está regulín. Espérate, José. ¿Qué? ¿Está visible? No. Él no. Está en el trono de roca. Esto es la vida misma. La vida misma. Mira, mis timbales. Este mueblecito, no sé si os acordaréis, que antes era marrón. Amarrón. Y tenía aquí yo todas las cosas, los recuerdos de mi familia. Entonces pues lo pinté con la Sharpie y compré una Sharpie. En vez de hacerla yo, que tengo, ya sabéis que os saldrá por aquí, cómo hacer la Sharpie casera, que a mí eso me lo cubrió todo. Pues uno fue muy lanzado y dije, porque costaba muy barato. Y digo, pues mira, lo voy a hacer. Pero no me gustó, no me gustó el resultado, porque, mirad, y yo no sé el tiempo que hace que, no sé si se lo vaya a ver. Esto es una caca. Entonces, pues nada, pues, no sé, compré después otra pintura de Sharpie, que, ay, pues mira, esa tiene que ser seguramente al revés. Compré otra pintura y la voy a intentar. Y si no, hago la mía, que queda niquelado. Tengo yo hecho los muebles y demás. Y de esto hace ya, mira, esto mismo, esto lo pinté con la Sharpie hecha casera. Al igual que esto. Y mira. Cosa buena. Pues estoy aquí esperando a que venga Rebe. Y mira quién tenemos aquí. Hola, soy Rebe. No, que vengo a saludaros antes de que vengas a tan Rebe, porque yo en realidad no conozco a la muchacha esa. La conozco por foto, por escucharla hablar de él, ni nada de nada. Habla más fuertito, más fuerte. Que yo no la conoces, que no la conoces. Pero entonces, por lo visto, la muchacha es una eminencia. Sí, es muy buena. Es lo suyo. Entonces, ya que está aquí, no sé si con cámara o detrás de cámara, le va a hacer un par de consultas, ¿no? Un par de consultas para... Hombre, es que es verdad. Para esto que sale aquí delante, ¿sabéis, no? Esto que sale aquí delante... Uy, no veo nada, estoy miope perdido, ¿eh? Estoy miope perdido. Ay. Que eso, que veis mi cara, ¿no? Pues por eso es más de un vídeo no sale, hija mía. Que yo estoy, para que usted espera en lista de espera para un listing. En vez de para el médico de las espaldas. Tío. Pues niño, no, pero eso porque no te has afeitado. Eso es afeitadura. O sea, eso es... tú te afeitas. Ay, me he hecho el remezca.
Claro. O el este que compré yo para la boda de la Vane, que compré. No te hagas eso, que después... Claro. No te hizo eso, a ti no te hizo eso. ¿Que no me hizo qué de qué? Mira, los chavales de las motos, de la boda que fui, que no sé si pondré algún clip. Pues mira, al igual pongo algún clip porque es que es verdad, no he grabado... ¿Los chavales de las motos qué? Los chavales... ¡Ay, que va a salir! No, de 30 años, el que tenía más tenía 30 años. ¡Va a salir! Pues me decía, cuando yo así, yo ya hablando, digo, ustedes disfrutad, chiquillos, que tenéis una edad muy bonita, porque fíjate, yo con 50 años. Se quedaron todos, 50 años ando ya. Vamos, que tuve que enseñar mi carnet. Y lo que tengo en casa. ¿Eh? 50 años y lo que tengo en casa. Pues para que tú veas, la germina de toda la vida, cosa buena. Que un saco papá de 50 kilos, ojalá. Bueno, que lo he dicho, que voy a ir preparando. ¿Me puedes cortar la edición? Pero venga, cuéntate algo. Pon a eso porque estoy esperando. Pero quítate la esta. Me gusta así. A mí me gusta, digo, me gusta. A mí me gusta, saborea. No, eso, que... que estoy esperando para ir al médico otra vez. Hola. Mira, Leo. Y esperando estoy, que esperando. Seguramente será para finales de este mes. Así que a ver si me dice. Bueno, ya eso ya lo contaremos más entretenido. Yo creo que voy a hacer un vidrio, como se decía antiguamente, de estos de hablar, de contar más o menos la película. Porque la película es muy larga. Muy larga, pero... Y disculpadlo porque es que está... Endrogado. Está endrogadito. Bueno, que lo he dicho, que dejo porque esto si no, no va a haber quien se lo come ni con papa. Venga, lo he dicho, que me se gasta... ¿Qué me queréis, aunque sea así? Que salga. Decirlo. Pero no me gusta a mí que salga así tan... Tan esto. ¿Tan qué? Tan no. Yo no estoy, ¿eh? Y me estoy riendo. Venga, lo dicho. No ha podido ser, pero que se va a abrir próximamente, coming soon, de verdad. Y siempre hablábamos, claro, como él tiene el canal de YouTube, hola. Pues él siempre me ha dado, Miguel me ha dado siempre los consejos, haz esto, lo otro, no sé qué, me encanta, ¿vale? Entonces, pues nada, habrá que aprovechar. Sí, recetas explosivas. Tú también, recetas explosivas también tiene un canal de YouTube que tú eres. ¿Lo tiene? Sí. Ah, por eso digo, es que debería de tenerlo, nena. Claro, porque ya hace algunas recetas que por ejemplo, lo del bizcocho, si el bizcocho no te sube, ¿por qué es? Pues tiene el vídeo. Vale. Sobre pues, todas esas cosas. José, mi pareja, también hacía, porque nuestro canal es muy random, hacemos recetas así, las clásicas. Mira, tiene hecho un bizcocho de magdalena, que tú le vas a echar la bronca. Que yo no he hecho la bronca. y tenemos recetas, hacemos también compras, comparaciones de Mercadona, de Día, del Lidl, cuáles son los sitios más baratos. Vamos, de todo un poco, manualidades. Que hoy estaba yo enseñando aquí para mi blog, porque tengo hecho cómo hacer la pintura Sharpay, niña, que la hice yo casera, cosa buena, pero buena. Yo de eso no entiendo, me voy a tener que meter en algún canal para saber lo que es eso. Pues ¿pintura a qué? Sharpay, bueno, no se dice Sharpay, porque Sharpay son los perros, ¿no? Me vas a hablar a mí de perro. Entonces, pues no. Pero vamos, la pintura que puedes pintar cristal, que no tienes ni que hacer imprimación ni tienes que lijar, es una pintura fantástica. Pero la compré el otro día en... ¿Dónde fue? En el Leroy. Y nada. Como la mía. Porque se araña. Yo antes era más de manualidades, ya no tengo tanto tiempo, ya... Eso igual que el otro día que se me rompió el pantalón. Bueno, pues ya se ha ido Rebeca. La verdad es que el directo que hemos hecho en Instagram ha salido muy bien, muy natural. ¿Qué pasa, Leo? Ay, cada vez que me escucha hablar, viene él como diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y bueno, pues voy a preparar la comida, que no sé, porque estoy pensando, porque José no... Perdónamelo por la luz. José, hoy,
tengo qué claridad en esta cocina. Claro, está dando todo el solano. Y hoy tengo yo lentejas. Porque como sabéis, lo que hacemos es... cada vez que hago lentejas en la olla M, en esta verdadera maravilla... estoy encantado. Que eso de que... que tengo un tape de lentejas, pero dice José que no le apetece. Entonces, porque yo, sea verano, sea invierno, 2 días en semana, las legumbres es fundamental para tener una dieta más o menos equilibrada. Entonces yo, los lunes, pues están ahí ya los perros jugando. Los lunes siempre suelo poner lentejas y después los jueves, pues al igual hago las ensaladas de garbanzo. Niña, qué cosa más buena. ¡Qué cosa más buena! Y mira que yo nunca me había dado por hacer las lentejas... Las lentejas, estoy leyendo aquí las lentejas y ya me he quedado con las lentejas. Los garbanzos. ¿Qué pasa, Maki? A ver. Maki, a ver. ¿Qué le pasa a mi perra? ¿Qué le pasa a mi perra? Hola. ¿Qué le pasa a mi perra? Mira ella, qué coscona. Ella es coscona. Y qué coscona, y mi chochete. Mira, el hermano, mira, ahora va. Es muy mala. Porque ahora se ponen a jugar. ¿Ven, Leo? Mira. Bien, Leo, muy bien. ¡Ay, mi Leo! Y ahora ya, dándole como la envidia. Los animales. Mi Leo. Verás como ahora Maggie le va a hacer. Mira. ¡Ey, niña! ¡Corre! Mira, qué bala. Es tremenda. Fíjate, os la voy a mostrar. Porque es que ahora se ponen a jugar. ¿Qué es, chete? Es que yo me divierto. Es que con perros que se aburre. ¡Ay! Se ha ido. El Leo. ¿Dónde está el Leo, Magui? ¿Y el Leo? Busca. Bueno, ya lo he dicho, que a lo tonto son las 2 menos 20. Yo voy a hacer la lenteja. Porque iba a hacer un poquito de carne, espérate. Me voy a poner para acá mismo. Iba a hacer unos bistecs así en a la plancha con las papas así de mojo. Hay que ver lo de Canarias. ¡Ay, lo que estáis, por Dios, lo de Canarias! De verdad, que locura. Y es que la gente no son conscientes, del daño que se hace. Es que no quiero ni pensarlo. Ya no es el destrozo a nivel que eso no se va a recuperar en muchos años, sino todos los animales... ¡Puf! Me pongo enfermo. Bueno, lo dicho, me voy a comer lentejas y después ya os contaré algo. Venga, adiós. Buenos días. Son las 8:30 de la mañana y voy al centro de salud para entregar la prueba de orina que me dijeron que tenía que estar una semana sin fumar. Lo he conseguido, cosa que no creía, sinceramente. Así que voy a entregar la muestra de orina, a ver qué sale, si sigo teniendo sangre o no. Y bueno, voy tarde. Ahora os hablo desde mi parque favorito. Bueno, pues ya he entregado las muestras de orina y ahora pues nada, de que en una semana me darán los resultados. Vamos a ver, uno intenta hacer pues más o menos lo que le dicen. Ya sabéis de que cuando te dice el médico, tienes que dejar de fumar, todos decimos sí, y si no fumo, ¿qué pasa? ¿Qué dejo? Pero bueno, en este caso pues he tenido que hacer, y la verdad es que esto me está sirviendo de bastante. Esto es un cigarro electrónico que ahora está de promoción en la farmacia. Ole por mí.
los estancos. Y la verdad que empecé con uno que tenía un gramo con 6 de nicotina, bajé a 0,8 y ahora mismito es sin nicotina y sin nada. Y oye, hombre, se pasa mal porque los que somos fumadores de bastante tiempo, pues tú sabes que tenemos eso, pero cuando te da el apretón, está muy bien esto. Y nada, vamos a ver la semana que viene qué me dicen. Esto es así. Y por las mañanas temprano me gusta venir mucho a... Espérate porque digo, al igual el audio no se está escuchando. Me gusta mucho venirme a este parque. ¿Veis? Que aquí suelen traer la gente a los perros. A mí no me gusta traer a los perros aquí porque hubo una época que la gente... En fin... Hay de todo en la Viña del Señor y hay gente muy mala, muy desagradable, que no sé yo qué afán consigue con ello, que empezaron a echar venenos por aquí o, ya sabéis, las salchichas con clavo, en fin. Nah. Entonces, pues yo normalmente no traigo a los niños aquí. Pero sí es verdad de que es un sitio donde se está muy tranquilo. Cierto es de que por allí han puesto un parquecito de perros. Entonces, pues al igual no descarto de que los traiga algún otro día para que ellos estén sueltos, porque a mí no me gusta dejarlos sueltos. Yo siempre los llevo con correa. Y digo, pues mira, al igual no descarto la posibilidad de dejarlo por allí. He querido venir con José, digo, nene, ¿por qué no te vienes? Pero claro, es muy temprano, son ahora en mi topo, no sé qué hora será, pero las 9 menos 25, una cosa así. Entonces, pues nada, pues quiero eso. Ahora los voy a sacar a los niños y a ver si convenzo a José para salir. Porque va saliendo. Ya os conté ayer, a los que no me sigáis por Instagram, ya sabéis que somos Cucha que te diga, también en Instagram. Y ayer os hice una story desde justo, vamos, más o menos, de la parte esta de allí, ¿no? En este mismo parque, pues de que le está yendo, la verdad que le está yendo súper bien el tema del Reiki, que ya en el vídeo anterior os dije más o menos cómo iba. Le está viniendo muy bien, lo está, lógicamente tiene sus sesiones, ¿no? Va una vez por semana, pero noto yo de que por lo menos no está tan agobiado, le está viniendo muy bien a nivel psicológico, también el tener una persona con la cual hablar, que se sienta cómodo y que pueda decir, porque a lo mejor él a mí, por mucho que hablemos, pues no me va a decir, aunque yo lo veo, ¿no?, la frustración que tiene, lo mal que lo pasa, porque él, tú sabes, intenta siempre como proteger, ¿no?, igual que yo, es tontería. Entonces, pues no queremos preocupar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, en ese sentido, estoy muy contento porque le veo una evolución. Bueno, pues lo dicho, pues voy a ir ahora que está ya amaneciendo, que va saliendo el sol, vamos, porque amaneciendo ya ha amanecido, pero que está saliendo el sol, voy a sacar a los perritos y voy a ver si convenzo a José para que nos demos una vueltecita. ¿Vale? Pero quería compartir con ustedes este trocito de mi paraíso, que ya os digo de que por Instagram siempre suelo poner más stories y estoy más en contacto, porque esto da como un poquito de pereza, subir un blog, pero bueno, vamos a intentarlo poquito a poco. Venga, hasta ahora.